Festa de Tots Sants i vespre del dia dels difunts, per primera volta en la història, la Verge al peu de la creu, patrona del poble, visita el cementeri parroquial, on es celebra una missa per tots els difunts. Això és el que veuran en este reportatge, la última eixida de la Mare de Déu. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
para que el Señor los purifique y puedan también gozar plenamente de la vida de Dios.
soldados hemos llevado la imagen de María Santísima al pie de la cruz por las distintas calles de nuestro pueblo. Si María, representada por esta imagen, ha podido pasar por delante de cada una de nuestras casas, si María después, en el silencio, ha ido visitando a enfermos imposibilitados para poder salir a la calle y acompañarla, hoy la Virgen, a través de esta imagen, no podía olvidar a estos hijos suyos que están ya aquí enterrados en este campo santo. Por ello, la visita de la Virgen aquí a este cementerio está más que justificada. Si nosotros acudimos para visitar los restos mortales de nuestros difuntos, para recordar y manifestar nuestro afecto, también María, a través de esta imagen, quiere hacerse presente junto a estos hijos suyos que han dejado ya de peregrinar por la tierra y están en la presencia de Dios. En la segunda lectura de San Pablo, tomada de San Pablo a los romanos, hemos podido escuchar: si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y precisamente por esta afirmación del apóstol San Pablo es por lo que queremos justificar y que tenga un signo propio esta visita de la imagen de la Virgen al pie de la cruz a este campo santo. Porque si nosotros proclamamos a María como madre de todos los hombres en el orden de la gracia, pensemos que no solamente María es madre de los hombres que aún vivimos en la tierra, sino que más allá de la muerte, porque creemos en esa vida eterna, es por lo que vivimos y confesamos que María continúa siendo madre de los que ya han fallecido. Además, si Jesús quiso ofrecer a María como madre de la Iglesia, no olvidemos que la Iglesia la formamos no solamente nosotros, los que estamos bautizados y vivimos aún en este mundo, sino que también es Iglesia de Cristo, nuestros hermanos que han fallecido, unos están en camino de purificación en el purgatorio y otros ya gozan de la presencia plena de Dios en el reino de los cielos. Una vida tan profunda y tan grande donde no cabe la muerte y por ello ya todo es vida. Por ello, pues, en esas circunstancias acudamos a María, nuestra madre, al pie de la cruz. Ella sabrá darnos esa visión que ella tuvo ante el sufrimiento, ante la muerte. Y ojalá que también nosotros, en medio de ese dolor, la luz de la esperanza ilumine esos momentos dolorosos y de sufrimientos y que pensemos que si morimos con Cristo podremos también un día resucitar y entrar en la gloria plena donde la vida ya no acaba. Nada más. Oremos, hermanos, al Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, para que escuche las oraciones de sus hijos y conceda la luz de la vida eterna a los que nos dejaron y se durmieron en el Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie el alegre mensaje de la esperanza futura a todos los pueblos, roguemos al Señor. Por todos los hombres que, sin el consuelo de la fe, lloran ante la muerte, para que Dios les revele la gloria de la inmortalidad futura, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntas, para que resuciten de lleno de vida, de gloria al fin de los tiempos, roguemos al Señor. Para que, llevados son los hombros de buen pastor, formen parte del séquito del Rey Eterno y gocen de la compañía de los santos, roguemos al Señor. Mira, Señor, con bondad los dones que te ofrecemos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Concédeles por este sacramento de salvación alcanzar un lugar en la asamblea de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
espiritual digna ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así mente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos todos fraternalmente la paz. Acuérdate de Jesucristo.
Cristo sean metidos en el reino de tu luz, que mientras vivieron en este mundo participaron a los misterios de amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, por favor, los que están aquí en el pasillo central procurarán animarse lo más posible a los lados para dejar un pasillo. Bueno,